Y tenemos ya en conexión a Dolores Fonsi, Juani. Exactamente, queremos saber cómo lo está viviendo. Hola, Dolores, ¿cómo andás? Hola, Dolores. Hola, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿otra vos? Vez. Otra vez. Sí, otra bueno, vez acá. ¿Cómo estás viviendo este día? ¿Dónde estás? ¿En tu casa? Estoy en mi casa, sí. Estuve yendo y viniendo, haciendo entrevistas, aprovechando a hacer todo lo que se puede desde acá y desde las redes. Y ahora en cualquier momento ya salimos para la plaza. ¿Vas con todas las chicas de actrices? Y voy con un grupo y ya hay otro grupo en la carpa nuestra, enfrente al escenario de la campaña. Y sí, nos vamos a ir turnando. Pero a las 10 de la noche va a haber conferencia. A las 9 va a haber conferencia de la campaña y ahí después... ¿Y después ustedes? Nosotros. Sí. Ok, o sea, que a las 10 de la noche, si estás en la plaza, vas a escuchar a actrices argentinas. Sí. Ahí va. A las 9 a la campaña y a las 10 a nosotras y aguantar bailando hasta que sea ley. ¿Se van a quedar? Porque va hasta la madrugada esto. Sí. ¿Vas a dormir ahí? No. Sí. ¿Cómo lo ves, Dolores? Sí, en 2018 volví a mi casa a la 1 del mediodía del otro día, destruida, pero bueno, fue una noche hostil, de frío y de locura, y hoy hay que aprovechar que es verano y a la nochecita ya se va a poner bien. Hay que cuidarse del sol ahora y por supuesto del COVID, pero sí con ganas, estoy emocionada. ¿Y cómo lo ves en diputados y en senadores, Dolores? ¿Cómo lo ves en los ambos números? Lugares. Los números, o sea, técnicamente parece que diputados viniese bien, tampoco quiero quemar las naves ni adelantarme a los datos, pero tengo cierta sensación de que nos va a ir bien hoy. Después, senadores, como siempre, ya es más... complicado. Misterioso, porque son, bueno, se mueven otras cosas y no tenemos tanto acceso a la información, creo. Así que ya no sé. Pero igual tengo una sensación, por supuesto, mucho más contundente y más plantada que en el 2018 con respecto al acercamiento. Digamos, ya teniendo la media sanción en diputados de 2018... O sea, hay que confiar en ese proceso, hay que confiar en el proceso que ya logramos y que lo que queda es, bueno, senadores, que espero que... Bueno, lo que queda no, falta hoy, falta senadores, sí. No nos adelantemos. Dolores, no nos adelantemos que trae mal. A ver, contanos un poco por qué vos apoyás este proyecto. Ni idea. No, mentira. No, es un proyecto. Me gusta el color. Pasa algo que tiene que ver con que venimos explicando tanto hace tanto tiempo y tiene que ver con el sentido común, con la empatía, con el otro, con que no es aborto sí, aborto no, sino aborto legal o aborto clandestino, que la hipocresía de la clandestinidad trae muertes, que la clandestinidad no salva ninguna vida y que entonces esa confusión de salvemos las dos vidas es una mentira, es un invento que se arman para... sobre todo seguir coartando nuestra libertad. Estoy a favor de las libertades, estoy a favor de que las personas, las mujeres y las personas gestantes puedan decidir cuándo tener un hijo o no. No le deseo a nadie un aborto, o sea, si yo pudiese elegir, o sea, si yo pudiese pensar en una cosa ideal, sería que ninguna mujer tuviese que pasar por esa situación. Para eso necesitamos educación sexual integral, para eso un aborto libre, y aparte está en esa frase tan repetida tantas veces, que es educación sexual para no abortar, aborto legal para no morir, me faltó una, chicas. Anticonceptivos para no abortar. Anticonceptivos para no abortar, exacto. Bueno, entonces sí. Queda claro en eso, y es como las libertades, y son unos señores finalmente, que son una mayoría de señores en el Senado que deciden sobre los cuerpos de las mujeres, y es como todo, me parece un poco absurdo. Estoy a favor de la libertad. Bien. Y estoy a favor de la vida, soy pro vida, o sea, los pro vida somos nosotros. Ahí va. Bueno, Dolores, muchísimas gracias por pasar por Altavoz, las vemos a la noche hoy en Actrices, cuídate, sí, hidratate. Pasen. Sí, claro que vamos a pasar, pero bueno, cuídense. Un abrazo enorme. Gracias. Dale, gracias. Besos a todos. Gracias, Dolores.